El Pontífice, secretario general de la CTA, y les cuento que hoy a la mañana Mayra, mi secretaria, entró a la oficina con un papel y me dice, no sé si dártelo o no, porque te vas a enojar. Bueno, Mayra, ¿qué? No todas las cosas van a ser buenas noticias, así que dámelo el papel, ¿qué va a ser? Entonces me lo da el papel, y acá era, lo mandaba el ministro de Trabajo, dirigido a mí, pero no decía secretario general de la CTA. Decía que frente a las actuaciones que nosotros presentamos, rechazando esta convocatoria al Consejo de Salario y exigiendo que nosotros teníamos derecho a participar como central de trabajadores, habían remitido, decía el ministro, hemos remitido las actuaciones para que tome vista el secretario general con mandato prorrogado de la CTA, el señor Yaqui. Así que mejor, no sé, para este no soy yo el secretario general de la CTA. Pero bueno, de acuerdo que cuando comenzó a funcionar el Consejo del Salario, nosotros como CTA le reclamábamos al Ministerio que queríamos tener más representación de la que nos había dado, porque considerábamos que era injusto que hubiera tres representantes de la CTA dentro de los titulares, uno de los cuales era yo, y reclamábamos que debíamos tener más porque la CGT tenía 16. Entonces no correspondía que nosotros tuviéramos nada más que tres. Y el Ministerio nos contestaba, más o menos como nos contestó ahora, con la diferencia que decía que le habían dado traslado a Moyano de lo que nosotros estábamos requiriendo. O sea que le estaban diciendo a Moyano si estaba de acuerdo que nosotros tuviéramos más representantes o menos representantes. Y ahora le está pidiendo a Yaqui que diga si nosotros podemos participar o no. Depende de cómo sean las cosas, este gobierno se para de una manera o de la otra. Como ustedes podrán observar, tiene enemigos íntimos. Por ejemplo, para lograr el quórum para llevar a cabo esta reunión del Consejo del Salario, no dudó un solo instante de llegar a un acuerdo con quienes se ha enfrentado sistemáticamente, que son los sectores de la mesa de enlace que representan a la sociedad rural, a CRA y a Colinagro, que están sentados dándole la bala al gobierno. Pero por suerte la Federación Agraria ha resuelto no estar convalidando esa farsa y a estar acompañando esta movilización. Más allá de todo lo que se pueda decir respecto a si para la CTA es importante o no construir política de alianzas, esas cosas y esos debates se resuelven cuando estamos en la calle. ¿En qué lugar nos paramos y en qué lugar se paran aquellos que nosotros decimos que queremos construir juntos? Lamentablemente el sector de la CGT que está ausente, está bien que esté ausente, pero está mal que no esté acompañando esta movilización. De todas maneras seguiremos insistiendo porque entendemos y creemos que hay que juntar fuerza, no dividir fuerza, para pelear por las reivindicaciones de los trabajadores. Porque no alcanza solamente con que creer que tenemos razón. No creer que somos autosuficientes y que solo desde la CTA vamos a poder derrotar este modelo económico nefasto que nos castiga a los jubilados, a los trabajadores y al pueblo en general. Que resuelve, como decía Pipón, poner las ganancias en manos de los grupos más concentrados de poder y robársela al pueblo y a los trabajadores. También son golpeados los pequeños productores y son golpeados los pequeños comerciantes de este país. También son golpeadas las pymes en nuestro país. Y los trabajadores históricamente hemos construido alianzas con esos sectores porque entendemos que es la manera de poder derrotar a las multinacionales y a los grupos concentrados de poder. Frente a esta cuestión, quiero decir que nosotros no dudamos en convocar esta movilización sabiendo
que era poco tiempo porque lo resolvimos la semana pasada, sabiendo que teníamos limitaciones para hacerlo, sabiendo que había otras actividades previstas. Para que ustedes sepan, en este momento está funcionando una audiencia en la Cámara de Diputados por el tema del Código Civil y la reforma del Código Civil, y los compañeros de los pueblos originarios que dependen de la Secretaría del Pueblo Originario de la Central están allí discutiendo porque sienten conculcado su derecho con la reforma del Código Civil. En este momento hay un encuentro de la CTA en San Juan, donde muchos de nuestros cuadros importantes de la conducción están en San Juan discutiendo con toda la región del noroeste y del Cuyo el tema de la minería a cielo abierto y la posición que va a tener la central cada vez de profundizar la pelea contra la minería a cielo abierto, y así de sucesivo una cantidad de cuestiones. Somos conscientes de nuestras limitaciones, somos conscientes que ojalá fuéramos 50.000 hoy acá, pero en realidad también somos conscientes que la peor marcha es la que no existe. Somos conscientes de que la peor actitud es no estar en la calle, aunque no seamos todo lo que debíamos ser, aunque no seamos todavía todo lo que vamos a ser, porque no tengo duda que todavía no lo somos, pero más temprano que tarde vamos a reventar las plazas de este país, porque este pueblo no aguanta más esta burla. Nosotros planteamos un salario mínimo de 5.000 pesos, y por ahí se escucha algún periodista diciendo, pero bueno, es demasiado pensar, si hoy está en 2.300 y están discutiendo llevarlo a 2.900, ¿cómo la CTA pide 5.000 pesos? ¿De dónde sale esa cifra? Es una locura, es un antojo, un capricho. Y la verdad que nosotros no decimos cosas al azar. Nosotros no tiramos, creemos que en todo caso no es lo más importante el porcentaje o la cifra. No obstante, tenemos respuesta también para ello. Creemos que lo más importante de este Consejo del Salario, que fue una herramienta histórica de los trabajadores y de la democracia para poder discutir cosas tan importantes como el tema del salario familiar, como el tema de la jubilación, como el tema del impuesto a las ganancias sobre el salario. Para eso debería ser este Consejo del Salario, para discutir no solo un porcentaje que termine conformando a los grupos económicos y al gobierno y termine siendo un acto político entre los amigos del gobierno. Debería servir como una herramienta de la democracia. No obstante, nosotros, aunque no creemos en la cifra y creemos que debería abarcar a todos los trabajadores y no estar exceptuados los trabajadores provinciales o municipales, por ejemplo, que por cientos de miles quedan afuera de este salario mínimo vital y móvil, nosotros decimos 5.000 pesos, porque la Cátedra de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires dice que para salir de la pobreza se necesita una familia tipo no menos de 4.800 o 5.000 pesos mensuales. Y el Instituto de Estudios que conduce Claudio Lozano ha hecho estudios en base al tema de la verdadera inflación, no la que mide Moreno, sino la que vemos todos los días en el supermercado, y dice también que se necesita esa cifra para vivir, para tener un salario más o menos digno y mínimo en la Argentina. Y decimos 5.000 pesos porque tenemos una propuesta seria respecto a cómo debe ser la escala salarial de nuestro país. En cualquier país del mundo hay una escala salarial. Por ejemplo, en Suiza hay una escala salarial que va de 1 a 6. El que más gana, gana 6, y el que menos gana, gana 1. En Francia va de 1 a 7. En Bolivia va de 1 a 15. Bueno, la Argentina no es Bolivia, tampoco es Francia. Por lo tanto, nosotros proponemos que hubiera una escala salarial en Argentina que sea 1 a 10. Que 10 sea el sueldo máximo. Y ese sueldo máximo sea el sueldo del presidente de la nación. ¿Quién puede ganar más que el presidente de la nación? ¿Cómo va a haber jueces, diputados, secretarios de Estado, cargos políticos que ganen más que el presidente de la nación? Es irrisorio. Eso es la anarquía de esa escala salarial que hoy existe. Por eso proponemos ordenar y que el presidente gane 50.000, que sea 10, y el salario mínimo sea 1 y sea 5.000. Por eso la CTA dice con fundamento, ¿por qué decimos? O sea que hay dos razones: una escala salarial seria,
y es una propuesta seria que no pueden rebatir los economistas neoliberales ni los economistas de este gobierno. Es una propuesta seria y fundamentada por esta razón que acabo de explicar y también por lo que dice la línea de la pobreza. Si no, ¿en base a qué discutimos el salario mínimo en Argentina? ¿En base a lo que se le antoja a los grupos económicos, a Rogio, a los que mencionaba Pipón? ¿En base a lo que se le antoja a la presidenta que recorre el país en avión y no sabe lo que pasa porque no palpa la realidad y le cuentan de un país virtual y no de un país real? Entonces, frente a esto, nosotros tenemos la responsabilidad de decir que se puede conseguir un salario de 5.000 pesos, pero para lograr eso hace falta primero que todo que nos convenzamos nosotros mismos. Por eso di esta explicación, porque muchos compañeros creen que ganando 900 pesos como ganan en algunos municipios del interior es imposible llegar a 5.000. Y si nosotros creemos que es imposible, con mucha más razón, estos tipos no lo van a dar jamás. Por esa razón es fundamental que nos convenzamos, que estemos dispuestos a pelear por la dignidad de ser trabajador, que estemos dispuestos a pelear por estas cosas. Si estamos dispuestos, si nos convencemos, podemos llegar a la victoria. Nosotros tenemos esa convicción desde la CTA y por eso no nos importa si llega la carta diciendo que el secretario general con mandato prorrogado es el otro. A nosotros nos importa lo que dice la gente en todo el país, en qué lugar estamos parados, porque quién es el secretario general de la CTA y quién conduce la CTA lo dicen las trabajadoras y trabajadores cuando salimos a pelear, cuando lo ven en el Tabacal en Salta, cuando lo ven en Neuquén movilizado, cuando lo ven en Continente y en cualquier punto del país. Ahí está la CTA, que no tiene el nombre de presidente. Ahí está el lugar donde se referencia a los dirigentes y no en las cartas que manda el ministro del Trabajo. Por eso, compañeras y compañeros, para terminar y agradecer a todos los que nos han acompañado en el día de hoy, les decimos que este es el inicio de la continuidad de aquel plan de lucha que arrancamos con el paro nacional del 8 de junio. Que esto no termina acá, que no vamos a quedarnos solamente en anunciar las cosas. Nosotros tenemos por costumbre cumplir lo que decimos. Por eso esta central está construyendo un nuevo paro nacional con movilización en la Plaza de Mayo.